La 990, aire de mundial. Vendrá el centro de Son. Después de los golpecitos del doctor surcoreano Lee, ya está recuperado como si nada le hubiera ocurrido. Vendrá el centro de Son al primer palo. Quedó bollando la pelota. ¡Gol de Corea! ¡Gol! ¡Gol de Kim! ¡No, bandera en alto! ¡Bandera en alto! La cara de Kim ante el grito de los compañeros diciéndole ¡pará, loco, que no lo cobraron! Un centro al área. ¿Estaba adelantado Kim o no estaba adelantado Kim? Pasito. Tengo que esperar, pero... Me parece que un pasito adelantado, pero me tapa el hombre de Alemania. Levemente, Adrián, pero adelantado al fin. Estaba adelantado. Lo va a ver. Va a ver el VAR entonces. Va a ver el monitor. Alemania está afuera, pero... Si hay gol de Sur Corea, se termina acá, Si hay gol de Sur Corea, empiezo a gritarles la despedida de Alemania. No la toca el coreano. Se está repitiendo la acción. No la toca el jugador coreano. No es offside. Es el detalle, lo que marca Adriel. Esto es gol, No es offside, es gol. Esto debería ser gol, Es gol de Corea. Vamos a ver si el árbitro lo dictamina así, pero debería dar el gol. No la toca ningún jugador coreano, por lo tanto no se puede jugar offside. No hay pase. A ver qué dice el árbitro. ¡Gol! ¡Gol de Corea! ¡Fuera Alemania! ¡Gol de Corea! ¡Lo cobró el VAR! ¡Afuera Alemania! ¡Lo hizo Kim! ¡Kim Kong para México! ¡Kim Kong para Corea del Sur! Corea del Sur le gana a Alemania, el campeón del mundo afuera, deja helado al campeón Corea, es un Kim Kong, el autor del gol, para México adentro, para Corea que baja al campeón, 1-0, que show el fútbol en la 990. Por si algo faltaba a la definición de este grupo y de este partido, era lo que acaba de suceder. Corea había marcado un gol, el gol que termina de darle el golpe final a Alemania. El árbitro lo concede, el asistente levanta la bandera, el VAR lo revisa, como bien lo explicó Adriel Luján. El balón impulsado hacia atrás por un jugador alemán y no por un jugador coreano. ¿Qué quiere que le diga, Perazo? Yo sé que esto le obliga a usted a gritar el gol después, que le quita la espontaneidad a la acción al relator, pero el VAR llega en algún caso para evitar errores groseros y para un marco de justicia también. Cuando va Alemania por la igualdad, el gol era totalmente válido. Cuando había sido anulado, el VAR dictamina que efectivamente tenía Corea esta chance con absoluta justicia de ganarle a Alemania. El gol lo marca Kim, el gol lo marca el VAR. El gol de Corea está pronunciando un hecho histórico en los mundiales. La 990, aire de mundial. Se queda fuera Alemania, pelota que viene para Ho con los puños. No van a poder con Ho. El mago Manuel debe estar haciendo lo suyo. Está hechizada Alemania. No van a poder con Ho. Remate para el segundo coreano. Son lo hace. Son lo hizo. Gol de Corea. Gol. Coreano Son. Marcando el segundo tanto para Corea. Andaba Neuer cerca del área coreana. Un remate largo y una definición del 7 que se queda con la gloria. El 7 se queda con la gloria absoluta. Los surcoreanos saldrán de fiesta con los mexicanos. Está prometida antes de volverse. Fiesta con tequila. Sur Corea arriba. 2-0 ante una Alemania abatida y afuera del mundial. Anticipándose a la jugada, como buen relator que es, Martín Perazo le dijo: miren dónde está jugando Neuer. Era un extremo izquierdo, era un volante ofensivo. Literal, No con la pelota parada, con la pelota en movimiento. Ah, bueno, ahora nos van a tener que contar los Martínez
qué es lo que está pasando en el otro estadio donde México ya perdió, pero aquí la victoria de Corea está metiendo a México en los octavos de final y por encima de todo está eliminando a Alemania. Pelotazo largo desde su campo, parte habilitado, son desde atrás. Bueno, esto sí que es histórico por todo punto de vista donde se lo quiera observar. La aparición del VAR, la eliminación de Alemania, cómo pierde Alemania y por sobre todo, quién le está ganando.